La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Mérida, Estrella Gordillo, ha criticado la dilación del Gobierno Municipal en la entrega de la información y expedientes que han solicitado sobre varias contrataciones urbanísticas. Esta mañana he recogido una carta del registro en el que, de nuevo, se nos dilata el poder acceder a la información y a los expedientes que venimos solicitando desde hace tiempo. A nosotros nos parece, recuerdan ustedes que hace tiempo presentamos una moción para que este Gobierno redactara una ordenanza de transparencia y regular de esa manera el acceso a la información, no solo por parte de los grupos políticos, sino por parte de la ciudadanía, a toda la información del ayuntamiento, desde las cuestiones económicas a la externalización de servicios públicos, redacción de proyectos, externalización de proyectos, etcétera, etcétera. Algunas de estas solicitudes se refieren a contratos menores de obras, la actuación en Félix Valverde Lillo o las que tienen que ver con el grupo DICO y DHO. Hemos solicitado tener acceso a los expedientes de ciertas constructoras que, como todos ustedes saben, se desata una polémica con una foto en la que aparece el alcalde con personas vinculadas, supuestamente vinculadas a, bueno, vinculadas a la operación Púnica. Solicitamos tener acceso a los expedientes de adjudicación de obras de la empresa DICO y de la empresa DHO y, de nuevo, se nos dilata contestándonos, y aquí tienen ustedes la respuesta de la delegada de vicealcaldesa y delegada de urbanismo, que se convocará a la comisión cuando ellos estimen oportuno. Las incidencias que surgieron en la actuación de la calle Félix Valverde Lillo. Seguimos sin poder tener acceso a consultar ese expediente. Y si recuerdan ustedes, en declaraciones que hicimos a los medios de comunicación, reiteramos que esa obra de urbanización se ha adjudicado sin que el ayuntamiento fuera el titular de ese suelo. Solicitamos información sobre la obra que se está haciendo en la ex 309. Solicitamos acceder a los contratos menores de obra, aquellos que se habían adjudicado con y sin publicidad a los negociados. Gordillo recuerda que en su día fue rechazada una moción que regulaba el acceso a la información para los grupos de la oposición. El objeto de rechazar esa ordenanza, de nuevo, hay un ejercicio de cinismo galopante cuando se rechaza a los grupos de la oposición el legítimo derecho que tenemos a consultar la documentación de este ayuntamiento. El PSOE no descarta acudir a los tribunales conforme se agoten los plazos. Una vez que vayamos agotando los plazos o dilatando todos los plazos, pues tendremos que plantearnos si acudir a los tribunales, porque lo que está claro es que tenemos derecho a consultar esa documentación. Monitores de la Asociación La Tarde de Calamonte han organizado un curso de formación básica del voluntariado en la Universidad Popular Pelayo Moreno. A la jornada asistieron 12 alumnos de Mérida y Calamonte y entre los temas tratados destacaron los derechos y deberes de los voluntarios, la ley del voluntariado o el perfil de los mismos. En la clausura participó una técnico de la Plataforma del Voluntariado de Mérida que informó a los asistentes sobre su funcionamiento y el de las diferentes entidades que la integran. Finalmente, los participantes recibieron un certificado que acreditaban su presencia el mismo. El fundador y presidente de la Asociación Cultural y Folclórica La Antigua de Mérida se recupera favorablemente tras las intervenciones quirúrgicas a las que ha sido sometido en la unidad de quemados del Hospital Madrileño de Getafe. Manuel Jaramillo, de 62 años, sufrió quemaduras graves en una mano y en una parte de su cuerpo cuando intentaba sofocar el incendio de su chalet en la urbanización El Vivero el pasado 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos. Este martes fue pasado a planta tras pasar por quirófano una vez más para recuperar el movimiento de la mano, su mayor preocupación ya que no quiere dejar de tocar la guitarra con su grupo de La Antigua. Desde Televisión Extremeña le deseamos una pronta recuperación y esperamos poder verle de nuevo subido al escenario cantando y tocando pasajes del folclore extremeño. La sexta edición de la San Silvestre de Mérida se celebrará el 28 de diciembre a partir de las 6:30 de la tarde. Esta carrera, que se está consolidando como cita tradicional del deporte, está organizada por el Club de Atletismo Emérita Atlética, la Peña Madridista Nuestra Señora de la Antigua y la Delegación de Deportes del Ayuntamiento, y este año presenta como novedad su inclusión en el calendario oficial de la Federación de Atletismo. Una novedad respecto a esta San Silvestre
es que hemos pedido que se incluyera en el calendario de la Federación Extremeña de Atletismo. Hemos querido que esta prueba aparezca en el calendario precisamente para consolidarla dentro de lo que son las carreras institucionales, las carreras que son referentes para los que se dedican a esto. Entonces, eso tiene también una ventaja, y es que al estar incluida dentro del calendario de la Federación Extremeña, es controlada por los jueces de la Federación Extremeña, lo cual pues da unas garantías de que la organización esté mejor, de que los atletas federados ya tienen su seguro que se lo cubre. En esta edición se realizarán 4 pruebas que discurrirán por la avenida Juan Carlos I y la avenida de Extremadura, y el objetivo es superar las 1.100 inscripciones del año pasado. El circuito es fundamentalmente la avenida Juan Carlos I y la avenida Extremadura. Carreras hay 4, que son la de la primera, que son 500 metros, esa transcurre solamente por la avenida Juan Carlos I y es para prebenjamines, benjamines y alevines. La segunda carrera sería la de los infantiles y los cadetes, que esa sí transcurriría por la avenida Juan Carlos y por la avenida Extremadura, son 3.000 metros. La tercera es la de los chupetines, de hasta 3 años. A estos también tendrán su medalla y su camiseta. Los chupetines no pagan inscripción. Se han incrementado el número de trofeos y regalos, premiándose los mejores disfraces individuales y de grupo. Gracias al apoyo institucional del Ayuntamiento, que va a colaborar un poquito más que en años anteriores, porque queremos precisamente pues eso, aumentar el número de participantes. Esta prueba deportiva, que va a discurrir de la misma forma que tradicionalmente, pues tendrá a su finalización una serie de regalos y de sorpresas para todos los participantes. Se incrementa el número de trofeos a toda aquella persona que vaya disfrazada, tanto en el ámbito individual como en el grupal, y además habrá una serie de sorteos entre todos los participantes de la prueba al final de la misma. Las inscripciones pueden realizarse hasta el próximo 26 de diciembre en la página emeritaatletica.com y tendrán un precio de 4 euros. Tiempo inestable para este jueves en la comarca de Mérida y Tierra de Barros, sobre todo a partir de la tarde, ya que un frente que procede del sur y avanza en sentido noreste dejará lluvias y rachas de viento fuerte. Las temperaturas máximas en descenso, alcanzando los 14 grados, mientras que las mínimas se quedarán en 10 grados. En los tiempos que vivimos, se agradece que de vez en cuando salga a la luz una noticia que refleje la voluntad del ser humano de hacer felices a los demás. En esta pieza queremos presentarles una iniciativa que una persona ha puesto en marcha hace tan solo unos días en Mérida. Se trata de escribir en un papelito amarillo autoadhesivo, más conocido como Post-it, un mensaje escrito de positivismo y pegarlo en los retrovisores de los coches con el objetivo de arrancar una sonrisa a su propietario y hacerle pensar en cómo ser más feliz. Esta anónima se hace llamar Happy Posit. Nació de la posibilidad de intentar que se arrancara una sonrisa a las personas en estos tiempos que corren, porque yo creo que lo único que vemos hoy por hoy son noticias negativas, y tanta negatividad yo creo que afecta en las emociones, ¿no?, de todos nosotros. Y bueno, yo solamente quería pues sacar una sonrisilla de vez en cuando. Son todos positivos, motivacionales, son todos que te puedan sacar una sonrisilla, un mensaje alegre que te haga ver a lo mejor las cosas de otra manera, aunque sea durante 5 segundos. Los mensajes son una mezcla de pensamientos de la autora, frases motivacionales y manuales de autoayuda. En tan solo una semana ya ha pegado casi 1 millar en los espejos de los vehículos que están aparcados en la calle, aprovechando la complicidad de la madrugada, cuando nadie le ve. Al mismo tiempo, ha abierto una cuenta en Twitter para que los receptores de los mensajes puedan expresar su reacción. Sí, estoy muy contenta con las reacciones. La verdad que no me esperaba, porque al principio pensé en hacerlo por Facebook, luego me decanté por Twitter, por los consejos, ¿no?, de la gente que lo sabe, de la poquita gente que lo sabe, al ser una red social que bueno, va más rápido, ¿no?
Y por ahora estoy muy contenta con las reacciones, porque cada día suben cosas, dan las gracias y bueno, el objetivo que arranca Sonrisillas sí que creo que lo estoy consiguiendo. Su autora no quiere desvelar su identidad porque prefiere que la magia del anonimato potencie el mensaje. Porque creo que la magia del anonimato hace que todo sea más, pues eso, mágico, ¿no? Que no sepan quién está haciendo eso, no le pongan cara y, no sé, mantener esa cosilla. Esta campaña, que por ahora solo se ha hecho en la capital extremeña, pretende expandirse a otras ciudades. Este fin de semana iré a Badajoz, a Almendralejo y a Salamanca. ¿Quién sabe? Puede que este sea el inicio de una corriente que nos devuelva la sonrisa. Que no solamente sea yo la que lo ponga, sino que cada vez se vaya extendiendo más y todo el mundo pueda poner un happy posit, claro que sí.